la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante y ya en frontera con la de Valencia, se extiende la Val de Gallinera, a 95 kilómetros de la capital y sobre una superficie de 53 kilómetros cuadrados, este alargado corredor con un trazado por carretera de aproximadamente 14 kilómetros nos presenta 8 pequeños y encantadores pueblos en los que residen 763 habitantes. Castillos repletos de historia, calles estrechas, lavaderos con vida e iglesias son atractivo fundamental para la ruta que hoy proponemos, sellada por el paso de la cultura árabe. Sierras, peñas y extraordinarias formaciones de trazado natural alcanzan en el caso de Les Peñes del Llombó los 900 metros de altitud. En su seno, a 295 metros sobre el nivel del mar y con marcadas variaciones, se extienden las 8 poblaciones, salpicadas de un paisaje agrícola que le dota de gran belleza en sus extensiones coloreadas por la producción de almendros, olivos y cerezos. A lo largo del camino vamos a disfrutar de uno de los tesoros que nos asaltan sin cesar, el agua. Diversidad de fuentes, arroyos y nacimientos nos acompañan en un refrescante y sugestivo recorrido. Accedemos a nuestro punto de partida, Benirrama, por la comarcal 3311 en su paso desde Pego a Muro y a través de la cual alcanzaremos Benialí, Benisibá y Benitalla, atravesadas por el PRV 43, La Carrocha, Alpatró, Yombay y Benisilí. Desde este punto divisamos el castillo de Benirrama, también conocido como Castell de Gallinera. Construido entre los siglos XI y XII, servía de vigía y defensa al estrecho desfiladero que desde el mar daba entrada al valle. Sus restos de muralla y torres alminadas recuerdan en el tiempo su privilegiada ubicación desde donde se realizaba a través de las atalayas más próximas comunicación codificada mediante hogueras. En 1644 un terremoto lo destruyó parcialmente, a partir de entonces quedaría abandonado. Junto a los restos de la fortaleza se extiende el Pou Roig, que acoge a sus pies a la Font de la Mata, lugar idóneo para reforzar nuestras cantimploras. En un marco de ordenadas piedras y generosa vegetación, la reconversión del antiguo lavadero en un rincón acogedor nos ofrece un punto de partida refrescante. La verdad, Ernesto, es que con el calorcito que está echando, bueno sería quedarse por aquí a reposar en esta Font de la Mata. Pero bueno, hay que hacerse el ánimo. ¿Cuántos kilómetros vamos a invertir? ¿Cuántos vamos a recorrer para atravesar el valle? Sobre unos 12 kilómetros. Vamos 12 kilómetros y recorreremos los 8 pueblos. Sí, sí, los 8 pueblos que tiene el Valle Gallinera. Vamos a recorrer. Empezaremos y nos vamos a meter en algunos caminos y vamos a hacer yo creo que un buen paisaje. Me has prometido mostrarme fuentes. Sí, sí. Pues vamos a por ellas. Todas las que hay. Vamos a por ellas. Vamos. Más arriba, en ascenso al núcleo urbano de Benirrama, nos detenemos ante una fuente heredera de viejas tradiciones, donde un amasijo de yedra e higueras, que en San Miguel darán sus frutos, se convierten en sus más fieles testigos. Fíjate, es el atractivo que tiene siempre el agua.
Por todos los lugares que he recorrido ahora en la montaña alicantina, acercarme a cualquier cueva o a cualquier lugar de donde emana el agua, siempre hay una leyenda, ¿no? Sí. O algo que se cuenta. Y había oído hablar mucho de esta cueva de Benimarsoc. No sé si aquí hay leyenda encerrada o no. Leyenda, pues una tradición, no sé cómo llamarlo esto, una cosa, pues según cuentan, dice que las caballerías bebían en la parte de abajo. Donde hemos estado ahora, en la Fonda de la Mata. ¿Sabes de dónde venimos? Claro, más accesible. Venían de regreso hacia casa, claro, y las caballerías bebían allí, pero siempre guardaban un poquito para beber en esta agua. O sea, que se reservaban la sed para saciar la tierra. Ellos allí no terminaban de beber bastantes. Entonces, Ernesto, ¿es auténtica la fama que guardan estas aguas? Sí, 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 porque yo creo que a las caballerías no les engaña nadie. Bueno, la verdad es que son bastante testarudas y tienen su razón siempre. Claro. El asentamiento musulmán en el valle produjo la fundación de numerosas poblaciones que buscarían una mejor explotación de los difíciles recursos agrícolas. Al principio del siglo XVII, de estos pueblos sobrevivieron 15. Hoy se han reducido a 8 y las ruinas que ahora encontramos en el camino nos muestran uno de ellos, Benimarsoc. Nos adentramos en Benirrama, población oculta en un entrante del valle. Con sus 80 habitantes, nos muestra su estampa de tranquilidad y sosiego. Sus blancas y estrechas calles abren paso a la iglesia parroquial de sencilla construcción, donde destaca el porte de su torre sobre el valle. San Cristóbal, quien da nombre a este templo, preside el altar mayor. La acogedora planta sostiene un coro bien conservado junto a una singular tabla cuyas diferentes escenas cierran nuestra visita al edificio. Benirrama nos despide, al igual que el resto de poblaciones, recordándonos la importancia de la cereza en la economía de esta zona, corazón de la montaña de Alicante. En un prolongado paseo por el antiguo camino, llegamos a Benialí, capital de la Vall de Gallinera, donde encontramos en su vía principal el ayuntamiento de los 8 pueblos que integran el valle. Miguel Marzá conoce de primera mano los secretos y el esfuerzo de la dedicación a la vida agrícola. Ahora, en su tiempo de jubilado, atiende estos y otros quehaceres como alcalde. Al aproximarnos a la calle de la Font, el sonido del agua nos recibe. Allí, la Fuente de la Purísima da paso al lavadero, lugar de encuentro para muchas mujeres desde tiempos inmemoriales. Rosa y Amelia, pese a tener lavadora en casa, siguen acudiendo cada mañana a este templo de la comunicación. Esta población, que ronda los 110 habitantes, discurre sin la prisa instalada en las grandes ciudades. Aquí, las casas y sus moradores viven en perfecta armonía con el medio que les rodea. En la parte baja del núcleo urbano nos encontramos con su iglesia. Una imagen de San Roque preside el altar mayor, trazada con líneas de sencillez y austeridad. El Cristo de la Providencia, bajo cuya advocación se encuentra el templo, se halla representado con los ojos cerrados en una antigua talla con cierto estilo gótico popular. Ernesto conoce sobradamente el exquisito fruto de los olivos de estas tierras, por ello nos abren sus puertas a la cooperativa San Roque, donde desde hace 40 años, 170 socios, de diciembre a febrero, ven convertir sus cosechas de aceitunas en un elixir para el paladar.
tan preciado aceite, ha dejado atrás la mula y las moles de piedra como único recurso, sumando a esta labor nuevos instrumentos, aunque persiste también en este lugar la mano de la tradición. Avanzando por la comarcal 3311, nos dirigimos a la cercana población de Benisibá. En sus calles tendidas al sol quedan impresos retazos de fiesta, resaltando entre el conjunto de casas la iglesia parroquial construida en el siglo XVI y dedicada a San Miguel Arcángel. Su calle principal evoca otros tiempos, donde la partida de pelota, las labores artesanales de las mujeres y el singular transporte de al patró a Pego formaban parte del mismo escenario. Separada por el ancho de la carretera, nos encontramos con Benitalla, que acoge a sus 40 habitantes en una sencilla estructura urbanística de tres líneas: la calle de arriba, la del medio y la de abajo. Iniciamos el camino de subida a la Sierra de la Foradá, siguiendo las indicaciones del PR-43 y que partiendo de la Val de la Guar y atravesando los valles de Evo y Alcalá, cruza el de Gallinera por Benitalla y Benisibá, alcanzando en su último punto la cumbre de la Safor con 1013 metros de altitud. El sendero está señalizado con las consabidas rayas paralelas blancas y amarillas que nos abren paso en sus 7 etapas a lo largo de 60 kilómetros. Se puede realizar el recorrido en 17 horas, con la dificultad propia inherente a la montaña, pero sin peligros ni apoyos técnicos. Los más remotos indicios de comunidades instaladas en el valle pueden remontarse, según estudios, al Paleolítico Medio. En la zona que ahora atravesamos fueron halladas piezas importantes para determinar el asentamiento del hombre en estas tierras. Hallazgos realizados en la cova de Empardó pueden situarnos en los años 1200 a.C. A la emoción que nos asalta al caminar por paisajes donde el paso del tiempo se pierde, se suma la importancia de la Foradá en la Gallinera Islámica, cuando esta emblemática sierra que ahora recorremos a través del sendero de pequeño recorrido desde su atalaya, servía de enlace entre los dos castillos que conforman las puertas al valle. En el camino de ascenso, amplias panorámicas nos muestran los recientemente visitados Benisibá y Benitalla. Plantas centenarias buscan aquí su lugar para refugiarse entre las rocas. La vegetación obstinada habita entre perfiladas paredes, crestas y agujas. De regreso y a 5 minutos de Benitalla, nos encontramos con las ruinas de lo que fuera el convento de San Andrés del Monte, habitado por los franciscanos descalzos. Fundado entre los años 1609 al 1615 por los duques de Gandía y tras la expulsión de los moriscos, quedó totalmente destruido a causa de un fuerte terremoto. Se cuenta que dos veces al año el sol atravesaba la apertura semicircular de la pequeña foradá, cuyos rayos se asentaban en el patio del convento, justo el día de San Francisco. Los restos de un antiguo calvario superponen imágenes de un actual Vía Crucis para que los pueblos de Benitalla y Benisibá, cada Viernes Santo, entre tradicionales cantos, rememoren la pasión. El espacio restaurado conserva el ara y un pozo junto a las diferentes escenas de cada estación que esperan en silencio cada año la llegada de la Semana Santa.
y descendemos a La Carrocha, quinta población prevista para visitar en nuestro recorrido. Calles y casas que mantienen un perfil conservado en el tiempo acogen a sus 9 habitantes. Vicente es uno de ellos. Cada día a las 6 de la mañana emprende el camino al encuentro con sus compañeros de viaje, generosos árboles frutales. En las horas de labor queda en soledad la iglesia de San Francisco de Borja, coronada por un original cilindro en su cuerpo de campanas. Aprovechamos la calma del lugar para refrescarnos en la Font de Baix. Las piscinas ubicadas en La Carrocha acogen a todos aquellos que gustan de chapotear en el valle, incluso a los que de más lejos llegan. Estas atractivas instalaciones gozan a su alrededor de un bello paisaje. Mientras la prisa devora a diario pueblos y ciudades, Rosa, rebelde ante tal hecho, acoge en su casa a otras que, como ella, juegan con el fuego. Regalo de Prometeo, para ofrecerles más tarde el clímax del paladar. Prepara el horno combinando los finos leños como quien inicia un cuidadoso ritual. Se pierde así en el tiempo el día en que los pobladores de este lugar adentraron sus manos en la masa para elaborar el pa y les coques. Con los antiguos instrumentos heredados se inicia la apacible batalla. Sedas y cernedora se convierten en filtro para que la harina se pose inmaculada sobre el gibrel. Sobre la improvisada obra se extiende la masa a la que hoy coronarán apetitosos chorizos. Otras veces la cubre el tomate, cebolla, jamón o longaniza. Al fin llega la recompensa, panes que, según dicen, adquieren mejor sabor con el paso de los días, y cocas y arroces que siguen legándose de padres a hijos. Ahora el deleite en cada bocado bien merece el esfuerzo. El valle va ganando altura, hecho que queda patente en este mirador que ofrece descanso a nuestro caminar. Una vez más nos asalta el agua, garantizándonos un refrescante recorrido en la ruta propuesta. La verdad, Ernesto, es que el recorrido que me has propuesto en verano se convierte grato gracias a la presencia de tanta agua en el valle, ¿eh? Sí. Porque estoy viendo una infinidad de fuentes. Pues mira, Coral, cada pueblo tiene su fuente y su lavadero. Ah, en cada pueblo hay fuente y lavadero. Sí, sí, eso no falla. Aparte, otras que hay que no están en el mismo pueblo, están fuera del pueblo, pero que hay con su respectiva balsa para riego, se hacen sus verduras. Esta está muy fría, ¿eh? Esa está muy buena. Esta, yo no sé el nacimiento de esta. Bueno, es que en cierto nacimiento no se sabe de ninguna fuente de dónde viene, porque todas las que hemos recorrido nadie sabe de decir, che, aquí está un nacimiento. Exacto. Exacto. Lo que a veces es un problema, que es el olvido de la cantimplora en determinados recorridos. Desde luego, Ernesto, en este, y yo que hoy me la había olvidado, no lo ha sido, porque afortunadamente vas encontrándote el agua a pie de obra, es decir, vas caminando y te encuentras un brote. Así que sí que podemos sugerir que en este recorrido la cantimplora es fundamental, pero que se puede ir refrescando cada paso que se da, porque va a haber un encuentro casi continuo, ¿no?, con el agua. En este caso, la Font Vella nos proporciona tan preciado tesoro.
entramos a Alpatró, el núcleo más poblado del valle, con aproximadamente 170 habitantes. Las casas, ordenadas en calles que no olvidan su origen árabe, son también escenario de un deporte tan valenciano como la pilota. La tranquilidad y el sosiego salen a nuestro encuentro. Los más jóvenes charlan bajo la atenta mirada de las golondrinas, mientras los mayores del lugar, al caer la tarde, tejen batallas abiertas por el 6-doble. Aquí, la prisa no existe. En el centro urbano, como fiel testigo de la vida de Alpatró, se halla la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, erigida parroquia en el año 1535. Preside el altar mayor la imagen de la Virgen de la Asunción ascendiendo a los cielos. En una de las capillas laterales encontramos a San Marcos, patrón de este pueblo, y muy cerca a Santa Ana, con una inscripción a sus pies que reza: Santa Ana, buena muerte y poca cama. La reliquia del Cristo de la Fe, de una imagen desaparecida, nos sirve para admirar la actual. El último tramo de calle que mira al Castellot nos guía hacia la Almásera del Smoltó, espacio de culto al apreciado aceite recuperado por la Unión Cultural de Vall de Gallinera. En su interior, el tropellot yace inmóvil tras una larga vida triturando la aceituna con ayuda de una mula. Muy cerca, un artilugio de férrea solidez nos recuerda su utilidad en la primera prensada. El trencador no quiere ser menos y desde un lugar privilegiado de la instancia evoca aquellos tiempos en que mezclaba el agua con el aceite en su segunda pasada. Antiguos instrumentos de medición posan junto al jabón. Este testigo de conversaciones en los lavaderos se producía de manera artesanal y doméstica con sosa, harina y restos de aceite. 150 kilogramos de olivas con 12 esportius o esteras producían un pie de aceite, aproximadamente 36 litros. Tanta vida silenciosa nos despide con el marrubí, hierba medicinal descubierta en el año 300 a.C. Ya griegos y romanos la utilizaban para iluminarse en sus lámparas de aceite. El marrubí se despliega con abundancia en este valle. Nos despedimos de Alpatró, que deja patente su iniciativa de acoger al viajero en las diferentes casas rurales construidas en el valle. Como si de moneda en curso se tratara, saltamos de la cara, Alpatró, el pueblo más habitado del valle, a la cruz, Yombay, despoblado. A la entrada, prensas de la antigua almazara se mantienen en pie sobre las ruinas del edificio que la cobijaron. Enredadas en plantas trepadoras, han trascendido para legitimar su valiosa tarea en otros tiempos. El pequeño núcleo urbano está formado por 10 casas, algunas de ellas en proceso de restauración. El silencio de las calles vacías es compartido por el canto de los pájaros y el fluir de las aguas cristalinas procedentes del cercano manantial que alimenta futuras ciruelas, higos, nueces y granadas. Nuestro camino va ganando altura, encontrándonos ahora en el límite suroeste del valle, formado por un angosto pasaje de 500 metros de altitud que nos muestra las peñas del Yombó. Sobre el Peñal Gros se encuentran las ruinas del castillo de Benisilí. Desde aquí se hace notar su cercana presencia como implacable vigilante que no cede ante el paso del tiempo.
perteneció al caudillo musulmán Al-Azraq, quien eligió este feudo por sus características de inaccesibilidad ante los combates con Jaime I de Aragón. La Solana, con su paso al río, nos abre sus puertas a Benisilí, último punto de nuestro recorrido. Palmeras y vides se instalan en la calma del lugar, allá donde vecinos y veraneantes charlan a diario en las calles. Es como un ritual que no se puede quebrantar. Los niños no precisan de la alta tecnología. Un retazo de calle arbolada y una bicicleta son sus mejores aliados. Un mosaico dedicado a San Pascual Bailón preside el acceso a la iglesia. La torre se eleva para deleitarse con tanto derroche para la vista, con tanto valle generoso. Estupendo recorrido. Me te lo agradezco porque hemos tenido un buen compañero de viaje. Ernesto se despide al caer la tarde. Sabe que la luna viene cargada de ancha historia y leyendas envolventes. Quién sabe si Al-Azraq, estratega y alquimista, en su último ramadán, hechizó a Valdegallinera con la magia que le rodea.